Liturgia para hoy miércoles 16 de diciembre, Feria Morado, Semana 3 de Adviento, Santa Adela. Nace en el año 931 en la península itálica y el destino la lleva a convertirse en emperatriz, casada con el rey Lotario. Considera el poder como una carga para ella y un servicio para el bien del pueblo. No es injusta ni vengativa con quienes la injuriaron en el pasado. Muere a las puertas del segundo milenio en el año 999. Antífona. Vendrá el Señor y no tardará, iluminará los secretos de las tinieblas y se manifestará a todos los pueblos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la próxima solemnidad de tu Hijo nos otorgue los auxilios para la vida presente y nos conceda los premios eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura. Del libro de Isaías, capítulo 45, versículos 6b al 8 y 18 al 21b y 25. Yo soy el Señor, y no hay otro. Artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilen el rocío, nubes, derramen la victoria, ábrase la tierra y brote la salvación y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Vuélvanse hacia mí para salvarlos, confines de la tierra, pues yo soy Dios, y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 84. Cielos, destilen el rocío, nubes, derramen al justo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Cielos, destilen el rocío. Nubes, derramen al justo. Alza fuerte la voz, heraldo. Mira, el Señor Dios llega con poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 19 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vida. Después contestó a los enviados, «Vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído.
los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio, y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Concédenos, Señor, que podamos ofrecerte siempre la ofrenda de nuestra devoción, para que así se lleve a cabo lo instituido en este sacramento, y se obre con vigor en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El Señor Dios llega con poder para iluminar los ojos de sus siervos. Oración después de la comunión. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos auxilios divinos que nos purifiquen de todo pecado y nos preparen a la fiesta que se acerca, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, que amanezca en nuestros corazones el resplandor de tu gloria. Cristo tu Hijo, para que su venida ahuyente las tinieblas del pecado y nos manifieste como hijos de la luz. Amén. Para meditar. El único que puede salvar es Dios. Él es el Todopoderoso, el Creador de la luz y las tinieblas, de la paz y de las tribulaciones. Solo a Él podemos clamar pidiendo salvación y justicia. Los profetas intentaban recordar al pueblo siempre, olvidadizo y distraído, la existencia y la actuación de ese Dios trascendente, el único, el Todo, lleno de poder y de misericordia a la vez, Señor del cosmos y de la historia. Este poder salvador de Dios se manifiesta ya en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en Cristo Jesús. El Bautista, que sigue siendo el personaje de esta semana, no sabemos si para cerciorarse él mismo o para dar a sus discípulos la ocasión de convencerse de la venida del Mesías, los envía desde la cárcel con la pregunta crucial. ¿Eres tú o esperamos a otro? El Bautista orienta a sus discípulos hacia Jesús. La respuesta de Jesús es muy concreta y está llena de sentido pedagógico. Son sus obras las que demuestran que en Él se cumplen los signos mesiánicos que anunciaban los profetas y que hemos ido escuchando en las semanas anteriores. Devuelve la vista a los ciegos, cura a muchos de sus achaques y malos espíritus, resucita a los muertos y a los pobres les anuncia la buena noticia. Esa es la mejor prueba de que está actuando Dios, el consuelo, la curación, la paz, el anuncio de la buena noticia de la salvación. En el mundo de hoy son muchos los que siguen en actitud de búsqueda, formulando más o menos conscientemente la misma pregunta. ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿De dónde nos vendrá la felicidad, el pleno sentido de la vida? ¿De la iglesia? ¿De las ideologías? ¿De las instituciones? ¿De las religiones orientales? ¿De las sectas? ¿De los estimulantes? ¿Por qué no vemos que va reinando la justicia y la paz en este mundo? Nuestra respuesta debería ser tan concreta como la de Jesús y en la dirección. Solo puede ser evangelizadora una comunidad cristiana que cura, que atiende, que infunde paz y esperanza, que libere, que se muestra llena de misericordia. La credibilidad de la iglesia y de cada uno de nosotros se consigue solo si hacemos el bien a nuestro alrededor, como en el caso de Jesús, de quien se pudo decir que pasó haciendo el bien. Todo cristiano puede, en este Adviento, ante todo, crecer él mismo en su fe y luego transmitirla a los demás, evangelizar, conducir a Jesús. Puede ser precursores de Jesús los padres para con los hijos, los amigos con los amigos, los catequistas en su grupo y a veces
al revés, los hijos para los padres, los discípulos para con el maestro. Según quien ayude y acompañe a quien, desde su fe y su convicción. Todo el que está trabajando a su modo es el campo de la evangelización, está acercando la salvación a este mundo. Está siendo profeta y precursor del Adviento para los demás, para que no sigan esperando a otro, y se enteren que ya ha venido el Salvador enviado por Dios. Reflexionemos. Como el Bautista ayuda a reconocer a Jesús, ¿actuamos también nosotros de precursores a nuestro alrededor? Oremos. Señor, abre mis ojos ciegos, para que sea yo también testigo de tus maravillas en nuestros días, y así pueda ver los signos del reino, e ir a contar a todos lo que he visto y oído. Amén.